know where the accordion came from here in the north of Mexico. It might have come from Mexico City, it might have come with sailors from Veracruz, it might have come from El Norte, from the United States. Con acordeones prestados, así, en las ferias, porque no podíamos comprar un acordeón. Y al fin, como quiera, compré uno en 15 pesos de dos hileras, que me lo vendieron en Montemorelos. Eso me hizo irme, porque nunca podíamos comprar un acordeón. Ganaba 50 centavos por día en la labor, cuando completaba para mantener dos hermanitos y mi madre, pues. Quedé huérfano del padre, nada más, pues, pero estaban chiquillos. Entonces, pues, me fui con dos pesos en la bolsa, a pie, con una botella de agua y rumbo a Estados Unidos. Y nomás allá podría comprar, pensaba, y no me acuerdo. Tres días de camino hice a pie, desde aquí hasta Los Ramones, con dos pesos en la bolsa, una botella de agua. Y ahí me alcanzó, con los dos pesos, yo quería hasta Reynosa, más o menos, hasta en Saldúas. Me sobraron 15 centavos de los dos pesos en el tren, la mañana que salí. Y ahí pico la pie, pues sin rumbo, pensando en el acordeón nomás. Ya pasando el río bien crecido y cuatro en la chalupita, me agarraba yo aquí, me daba el agua aquí en los dedos, el río crecido. Dije, donde se borné, pues hasta luego. No, al fin salimos. A los 10, 12 días, tomando mezquitones, junté 12 pesos. Y yo pedí un acordeoncito en la Feria Texas, de dos hileras. Pues me vine. Y pues traté de comprarse, pues, te lo vendo. Un acordeón usado ya. Pero yo lo que quería tener era acordeón, fuera como fuera. Entonces, ya, me pidió 12 pesos, le dije, pues son los que traigo, hombre, pues no me deja para comer. Le voy a dar 10 pesos. Bueno, hecha. Ya voy tocando por el monte solo. Pues ya con mi acordeón, ya. Hasta que llegué desde raíz allá. Could you ask Antonio if he could still play a polka from that time as it was played around 1910, if he remembers? Que si no se acuerda usted de una de las polkas más antiguas que usted toque, que usted haya tocado. Pero en ese tiempo, pero está... Aunque no fueran suyas. Esa está, sí. Está difícil. Bueno, con esa me enseñé, con esa empecé. Que le nombran la revolcada y todavía se escucha. Pero esa sí estaba durita. Esa se oye desde 1910. Son tres partes, por eso digo que si son... Esa polka está completa. Lo que pueda usted. Lo que sea. Pero empecé con un acordeón de un teclado. Así se oía. Si la quieren, un teclado. You want to hear it original in one, in one, in one route? Because that's... Un gurías. Dale, empieza. Así es. To play him in the real room? Yeah, ahora. It sounds very much like a German polka. They are very much similar. So where did Don Antonio pick up this idea of playing a polka? Who taught him to play like this? Que lo que usted toca es muy similar a las polcas alemanas. Que de dónde sacó usted la idea de tocar ese tipo de música? Me salen así, así me nacen. Pero las demás, como el cerro, la silla, esa polka, estilo de aquí. Der Jodler wird.
Like a